En carreteras, en terminales de buses y otros puntos estratégicos. Estará la Policía de Tránsito a lo largo de la zona sur del país durante todo este fin de semana, con la intención de garantizar la seguridad de los vacacionistas durante el último fin de semana de descanso de medio periodo. Pruebas de aliento para los conductores de autobús están dentro de la planificación que tiene la Policía de Tránsito para evitar situaciones como la que se presentó en Río Claro de Golfito la semana anterior. Sí, de hecho que hemos tenido en estos días, ahora el fin de semana pasado estuvimos junto con Fuerza Pública lo que fueron las zonas costeras, atacando todo lo que era la situación de conducciones bajo los efectos del alcohol, conductores sin licencia y todo lo demás. Igualmente este fin de semana se abocará de la misma situación, controles acá en los centros de ciudad, controles en los diferentes terminales de autobuses, realizando pruebas de aliento a los conductores de los autobuses. Gracias a Dios, la única situación que tuvimos fue en la zona sur, sector de Río Claro, que se atendió de la mejor manera en conjunto con Fuerza Pública, que abordaron en primera instancia, posteriormente llegó el oficial de nuestro, y gracias a Dios se evitó una posible fatalidad que hubiera ocurrido por la situación. Y es que estos procedimientos vienen ligados a otras revisiones importantes a los vehículos y más a los de transporte público. Siempre en Semana Santa, inclusive todo lo que son los planes de operaciones policiales, a la hora que nos dan lo que es fin de año, vacaciones, siempre está estipulado dentro de los controles hacer ese tipo de verificaciones, por así decirlo, los conductores de autobuses. ¿Hay que se verifica también documentos y todo o no? Sí, básicamente cuando el oficial aborda un vehículo, se hace una verificación en primera instancia, todo lo que es documentación, tanto del conductor como del vehículo. Posteriormente ya se va a una parte más específica, como es una prueba de aliento tal vez, o una verificación de rampas, que ya son temas más específicos, pero aleatoriamente todo se revisa en una revisión de esas. Estos trabajos se pueden realizar en cualquier momento. Ahí lo que hacemos, por ejemplo, específicamente es como, por así decirlo, factor sorpresa, ¿verdad? No tenemos un día específico, no tenemos una hora específica. Puede ser que a las 5 de la mañana, antes de que salga el bus, hacemos una verificación previa. Igual puede ser en la tarde, mediodía, en la noche. Entonces está factor sorpresa, que la empresa o los autobuseros siempre tendrán pendientes que en cualquier momento se les puede parar y hacer una prueba de aliento. Revisar el carro, manejar con cuidado, respetar las señales de tránsito son parte de las recomendaciones que hacen en el tránsito para que este fin de semana de vacaciones termine de una excelente forma.